Good evening, everybody. Welcome to our last class. Good evening. Good evening, Luis, Karen, Mayra, Diana, and Good Wilson. evening. How are you today? Is everything okay in your life? How is the thing in your work? Mayra, how do you feel in your work? Hi, teacher. Good. How about Black Friday? Ah. It was terrible. But the last Black Friday, we have classes, I remember. So it was during the weekend. Okay, everybody, only. Okay, Karen, Carla, William, que son los que yo sé que siempre encienden la cámara. Bueno, acuérdense, les pedí de por favor especial que tuvieran la cámara encendida también hoy. Carla and William, please. Okay. Vaya, ese día tenemos la encuesta de satisfacción. Eso es a las 8:20. 8:20. Exactamente a las 8:20. Adelantándome, ¿verdad? Lo que es la encuesta siempre se llena con copy pega. He arreglado más o menos la situación en la que yo pueda estarles copiando en el WhatsApp para que ustedes solamente copien y peguen, porque eso de estar escribiendo es más tardado y también se podrían haber equivocado en algún número. Entonces, eso no admite errores, tiene que ser llenado una tan sola vez. No sé. Las cámaras encendidas, por favor. Solamente puede ser llenado una vez. O sea, si usted lo hace, lo envía, ya no lo podría repetir si se equivoca en algo. Lich, solo me podría regalar 5 minutos para cenar, porfa. Ok. Es Gracias. obligatorio hacerlo. ¿Verdad? ¿Qué más les podría decir? Bueno, okay, let's begin. Las cámaras encendidas, por favor, aunque estemos en presentación, oigan. Okay, guys, let's begin the class. The topic, okay, we finished the unit number 4, but we finished the course also. So we have the review and practice. The review and practice of the unit number 4. What is the name of the unit number 4? Tech support. Tech support. Okay, this unit was about everything related to tech support.
problems that you report, problems, issues that you have in your equipment, and then you make phone calls asking for help. That is what we study in this unit. Okay, the first topic that we studied was the use of would like to. How to use would like to? Use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Okay, you have, when you ask for something that you want, you have something singular and plural. In singular, you have she, he. In plural, you have they, we. How you are, you say something. Can you say, she would like to send the reports today. Would like to. That is the structure. Would like to. She would like to, he would like to, it would like to, I would like to. And we have the contraction here. We have the apostrophe and the D. Only for the word would, you have the D. And then you say she, he, it, I'd. Okay, you sound the D. She'd, he'd, it, I'd, okay, like to. And immediately after would like to, you have the base form of the verb. In this case, send, meet. She would like to send the report today. He'd like to meet the new employees tonight. Plural. Okay, in the plural, you have the same, exactly the same. You have the use of the would like to. And here you have the contraction, apostrophe D. Okay, the D is representing the word will. And then you say will, sorry, will they, you, in the case of you. They would like to speak as supervisor. They will like to ship this container tomorrow. Okay, this is the complete structure. Subject, would like to, main verb, complement. I would like to repair the cell phone. She would like to send the emails. We would like to call to tech support. Okay, first activity. The first activity that we are going to do is you imagine a piece of equipment. Okay, remember a piece of equipment can be a router, a printer, a computer, a scanner, okay? Any equipment you use at your workplace. Okay, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Broken is that it doesn't work. It's bad. It has some issues. It's not working properly. It's broken. Okay, what you are going to do is write from 4 or 5 requests about it using would like. Okay, example, I would like to repair the cell phone. I would like to send the emails. I would like to call to tech support. But say the problem. Okay, I would like to repair the cell phone. And here you have to say the problem. It is the well, what can be a problem with the cell phone?
The speaker is not working. The camera, it has a bad resolution. Something like that. Okay, write the request using would like to and immediately say the problem. Say the request. Say the issue, sorry. Say the issue, okay? I'm going to repeat the example. For example, you say, I would like to repair the cell phone. It has some problem with the camera. The camera is not taking pictures. The photos are bad, in bad printing, a bad focus, something. Okay, imagine a problem. You select the, remember you select the equipment, not necessarily has to be with a cell phone. That is only an example. Okay? Yeah, guys. So do it. The four or five problems, requests are with, or problems, are only with one piece of equipment. So the piece of equipment has to have four or five problems. Okay, I'm going to have the attendance in this moment. Okay, Carolina. Yeah, ahorita, ahorita. Okay, you are present, right? Claudia. Corina. Present. Diana. Eduardo, I guess he's not present. Edwin? Present. Fatima? Present. Irving? Karen? Present. Kevin? Carla. Lilibet. Presentation. Lisbeth. Present. Luis Angel. Present. Mayra Verónica. Present. Marvin Alejandro. Meili. Present. Nuria. William. Present, teacher. Wilson. Okay, according to my list, because you didn't say present, is missing Claudia, Eduardo, Irving, Nuria, and Wilson. Nuria, are you present? Present.
Okay, guys. The time is okay. We continue later with this. Now we go to the everybody. Okay, we go to the. Ah, no, eso es en español, la verdad. Este, vamos a entonces a comenzar la encuesta. Repito, todos los datos que se van a poner es mejor copia y pega, copia y pega. Número uno. Número dos, yo le voy a poner el video y le voy a ir dando las indicaciones. Por favor, les pido que no se me adelanten. Vamos a ir todos juntos y voy a ir preguntando con cada uno de los pasos si está bien. Entonces, si está ok todo, por favor, comuníquenmelo. Yo les voy a decir, está, ya pusieron tal parte, ya escribieron este nombre, entonces sigamos. Y así vamos ahí. Si usted se adelanta por alguna razón, pues no sé, ¿verdad? Y, pero por favor, este, no me pregunten cosas adelantadas. Por eso es que, porque como vamos a estar enfocados en la dificultad del punto en que estemos, no en el después, porque si avanzamos quiere decir que todo está bien. Y ya no podemos esperar a alguien que se ha quedado. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que si avanzamos es porque nadie, todos estamos bien. Porque a veces hay, yo voy a ayudar bastante hoy, conste. Algunas veces pues los he dejado que lo hagan ustedes solitos. Hoy voy a ir yo pegando información. Como les digo, que es mejor copia y pega. ¿Okay? Entonces comenzamos. Entramos en lo que es el acceso que nos han mandado de ahí de en inglés corporativo. Entren ustedes al link que les han mandado y veamos el video. ¿Entraron todos al link ya? No, yo no, todavía no. Vaya, acuérdense que yo le voy preguntando y ustedes me tienen que ir informando para que nadie se me va quedando. Ay, no lo encuentro. En WhatsApp no. Está, este, Carolina. Entre a WhatsApp. Ahora. Y allí les ha enviado un mensaje. Ah, vamos a abrir el paso uno, ¿verdad? El de YouTube. No, usted no va a abrir el video. Usted lo que va a entrar solo es al link que le va a abrir la encuesta. ¿Ya lo encontró, este, Carolina? ¿Cómo hacer la encuesta? Es el mensaje que enviaron con un video, pero el video yo lo voy a poner. Ajá, pero el que me sale de YouTube. Ah, no, espera. Datos del curso, ajá. Sí, ya lo vi.
¿Me podía decir a qué hora aparece eso? Porque no lo encuentro. A las 5:44. Yo se los tampoco. acabo de mandar. Vaya, se lo El voy a muy link. Aquí lo Gracias. acabo Yo de se mandar. los Mandé ahorita el link. Gracias, Coge el muy link. Gracias, gracias. Gracias. ¿Ya todos pudieron entrar? Sí, yo sí. Y ya. Gracias, gracias. Por lo, alguien que me ayude. Vaya, entonces, si ya todos estamos, entonces comencemos. Veamos el video. Vaya, número de inicio. Primero que le pedimos es número de inicio. Ahí en el WhatsApp. En el WhatsApp. Ahorita lo vamos a empezar a llenar, teacher, o vamos a ver un video primero. No sé, sí, ya comenzamos a ver el video. Permítanme que me he atrasado yo, permítanme, no, ténganme paciencia, porque yo igual estoy atrasada, no se preocupe. Ajá, ahorita nadie se me vaya a adelantar. Vamos a poner nos quedamos con el de inicio, ¿verdad? En ese estamos. Pero resulta de que yo quizás ya me atrasé un poquito aquí, permítame, es que aquí tenía los datos a la mano y se me perdieron. Sorry. Permítame, la orden de inicio no lo encuentro. Está el paso 3, después de, en el paso 3 está teacher. El paso 1 dice ver indicaciones en este video, paso 2 al terminar de llenar, paso 3, después dice datos del curso, orden de inicio, y ahí. Permíteme, quizás mejor me voy a ir al correo yo, porque sí, en el WhatsApp me perdí. Permítame. Es que en el correo, si alguien lo puede poner, sería bueno, porque sí, yo aquí me he atrasado un poquito, pero ya lo voy a encontrar. Permítame. ¿Lo podemos poner ya en la encuesta? ¿La ¿Sí? Orden de inicio. Ah, sí. Ok. Pero como les digo, es mejor el pegado. Es que a mí me da la opción, pero de pegar todo el párrafo, todo el mensaje, no solo el a mí también. El número. Ahorita le voy a ayudar, teacher. Es en el WhatsApp. Ajá, por eso, por eso. Ahí se los mandé, teacher, toda la información. ¿Quién me dice? Solo el muy resumen que ocupa, creo. Vaya, ahorita estoy poniéndoles a ustedes solamente el de inicio. Ah. Ese es el que usted va a poner. Gracias. Ese es el que va a poner usted. ¿Ven el número último que yo les puse? Sí. Ah, pues ese es el que va a copiar usted. Allí lo había puesto Kevin también. Gracias. Vaya. ¿Ya todos estamos que lo pusimos? Sí. Bien. Vaya, entonces sigo yo, sigamos viendo el video.
Lo están viendo el video, ¿verdad? Sí, teacher. Ah, sí, porque de... Vaya, entonces allí ya pusimos el orden de inicio. Vaya, de ahí vamos al nombre completo. En el nombre completo es exactamente así como usted se registró. En otras palabras, así como sale en su DUI. Exactamente como sale en su DUI. Sí. No mayúscula, ¿verdad? No, pero coloque la mayúscula de primera letra de Ajá, él. sí, ajá. Vaya, pusieron ya todos sus nombres completos y su orden de inicio, o sea, en otras palabras, el paso 1 y el paso 2, ¿ya lo completaron todos? Yes, Yes. teacher. Vaya, entonces sigamos viendo el video. Vaya, el correo electrónico tiene que ser exactamente el que usted proporcionó a Inglés Corporativo, Okay. en el que le mandan a usted sus mensajes y todo. En ese. Colóquenlo. ¿Listo? Sí, yes. ¿Ya nadie se me ha quedado? No. Sigamos viendo el video. No. Vaya, su número de celular tiene que ser el que usted proporcionó a Inglés Corporativo, no otro, ¿verdad? No vayan a poner otro. Todavía es muy poquito, puedo ponerlo a grabar. Bueno, me asumo que ya lo habrán puesto. Sí. Lo del sexo, sí, ahí sí, yo creo que todo el mundo ya no tiene ningún problema. Y porque aquí en El Salvador no andamos como en otros países, solo tenemos femenino y masculino. El departamento de residencia aquí, sí, yo no sé, ¿verdad? Porque algunos creo que no son de San Salvador. Entonces ahí Y dele en la... según Dewey, teacher. El departamento de residencia es donde usted vive. Donde usted vive actualmente, no según DUI, sino que según usted vive. Porque a veces hay algunos que tienen que la residencia no es donde está el DUI, pero no es de residencia. Ese es donde usted actualmente vive, ese es. Igual, de igual manera, el municipio, ¿verdad? Donde usted vive, no donde dice el DUI, sino que donde usted vive. Vaya, aquí viene la empresa donde trabaja.
Tiene que ser su la empresa donde trabaja. Oigan bien. O sea, el nombre de la empresa tiene que ser según razón social. ¿Verdad? Acuérdense de que no solamente es con decir el Banco Cuscatlán, por ejemplo, sino que la razón social. La razón social usualmente está con SADCB y así, ¿verdad? ¿Todos se saben su nombre completo de su empresa? Yo sí sé el nombre, pero quizás con la razón social no, teacher. ¿Será que me puede ayudar en ese caso? Vaya, entonces voy a, permítame un momentito, nadie se me adelante, tengan paciencia. Voy a compartir donde está eso, de la parte de su asistencia, pero solo le puedo compartir donde dice esa parte. Y a mí también, si me puede ayudar con eso, por favor. Sí, ahorita voy, Lisbeth, parece que es la que me habló. Sí, sí, fui yo. Vaya, les voy a compartir en esta parte de que nunca les he enseñado, pero sí les voy a enseñar esta parte donde están ustedes registrados con su número de con su número de teléfono, su Gmail, pero también está su razón, su empresa según la razón social. Solo se la voy a mostrar y cada quien lo ve, por favor, porque yo allí lo voy a mostrar todo. Solo un poquito de paciencia, por favor, porque ahorita estoy entrando al listado, que en este no se puede tener listo antes porque se mueve. Permítanme. No se me logró ver. Vaya, pero quizás se lo puedo ir diciendo. No, es que no, no voy a alcanzar. Es que no quería que vieran una información, la verdad, que no, no se las iba a enseñar. Va, pero bien, veámosla. Porque aquí está y aquí se ve. Permítanme. Ya se los muestro. Vaya, aquí está. Miren, ve, Carolina, Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad. Eso es todo lo que se tiene ahí. Sí, aquí se puede abrir más esto. Ah, pues sí, se abrió más. Vaya, aquí está de la número uno, Carolina. Ok, gracias. Ya lo vieron todos. Aquí se ve hasta la 16, va, de Luis Ángel. De la 1 a la 16, del 1 al 16, ¿ya vieron su razón social? Sí, sí. Vaya, ahora de la 17 a la 22, vean. Ya subo, guys. Ya, yeah, teacher. Ya puedo dejar de compartir. Bye. Thanks, God. Ahora sigamos con el video.
regal. Vaya, ahí es que usted seleccione en la flechita, ¿verdad? Y busque donde dice inglés corporativo Regal International. Ese van a seleccionar. Así les va a quedar, ¿verdad? Ok. ¿Ya lo seleccionaron todos? Sí. Vaya, ahora el nombre del curso. ¿Cómo se llama este curso? Lo voy a poner aquí, si no se me adelanta alguien, ¿verdad? En el WhatsApp. Porque... Ya veo que ya lo pusieron, va. Inglés principiante módulo 2. Sí, inglés principiante módulo 2. Gracias. Por si acaso lo voy a volver a poner porque sí. Inglés principiante módulo 2, ¿verdad? ¿Ya pusieron todos lo del inglés principiante módulo 2? Yes. Yes. La siguiente parte dice, calificará a su criterio qué le pareció la capacitación recibida. A su criterio. Vean. Vaya, ya me imagino que ya lo pusieron, ¿verdad? Sigamos viendo. Sí. Vaya, ahí en la fecha de inicio, ¿me podría ayudar alguien, por favor? Como tengo aquí asistente, ¿verdad? Según veo, ya no lo voy a poner yo. ¿Podría, por favor, alguien ponerlo? Fecha de inicio sería del 30 de octubre, ¿verdad? 30 de octubre del 2023. Solo no le ponga Dell. Solo 30 de octubre del 2023. En la fecha de finalización sería 27 de noviembre del 2023. ¿Pueden ponerlo, por favor, también para que solo lo copien y lo peguen? Vale, gracias. Que por cierto, no sé quién es M. M. Soy yo. Edwin. Sí. Vaya, ahora bien, fíjense, no vayan a salirse todavía. Fíjense en esta última parte. Nadie se vaya a salir todavía, por favor. Vaya, en este punto fíjense bien. Les voy a decir por si a alguien se le ocurre ponerlo, ¿verdad? Porque yo no creo que no, ¿verdad? Pero por si acaso hay que advertirlo.
Dice aquí, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Está satisfecho o insatisfecho, verdad? Si usted va a seguir, si usted va a seguir, puede poner ambos. O sea, puede poner uno o el otro, ¿verdad? Puede poner el que usted quiera, si usted va a seguir. Pero si usted no va, si usted, ¿cómo es la cosa? Disculpen, disculpen. Ya, me... Si usted no va a seguir, es, si usted no va a seguir en el curso, puede poner uno o el otro. Y si usted no va a seguir, puede poner uno o el otro. Pero si usted va a seguir, debe poner satisfecho. Porque insatisfecho quiere decir que usted no va a seguir. ¿Ok? Pero si usted no va a seguir, puede poner ambos. O sea, uno o el otro. ¿Verdad? Uno diría de que solo satisfecho se pondría, va, pero puede hacer que alguien no le pueda poner aquí, ¿verdad? Por eso se les da la opción. Vaya, entonces vean aquí cómo. O sea, me entendieron, ¿verdad? Que si usted va a seguir, es satisfecho. Yes. Vaya, aquí en la última parte mencione que otros cursos son de su interés. Eso es ya personal suyo, si usted desea ponerlo. Y en la parte de comentarios también es opcional suyo. Vaya, entonces termínele, póngale ahí en Summit y tómele captura a lo que le aparece después de Summit. Envía esa captura al grupo de WhatsApp con su nombre completo. No se le vaya a olvidar poner su nombre completo a la captura que va a enviar a WhatsApp. Háganlo en este momento. Yo voy a verificar que estén todas las capturas de todos los presentes. Le doy a enviar, ¿verdad? Sí. Ahorita yo voy a verificar que me quede la captura de todos los presentes. Y luego le... O sea, ahí terminamos la encuesta. Y eso es lo que le voy a mandar a la captura, esa captura. Sí, la captura con su nombre completo. Con su nombre okay. Completo, Corina. Borre esa y vuélvalo a reenviar con su con nombre completo. Vale, ya está Edwin. Estoy pasando lista como cuando paso lista. Kevin. Karen. Diana. Lisbeth Beatriz. Lilibet del Carmen. Carla Janet. Wilson Steve, Mayra Verónica Pais, Marvin Alejandro Mercado Sánchez, Fátima Claribel Majano, Corina Yamileta Alfaro de Hueso, Luis Ángel Jacob, Claudia Patricia Pérez, Mili Unis Reyes Serrano, Nuria Elizabeth Díaz Paniagua, Carolina Beatriz Escalante, Eduardo Luis Santillana,
William Alexander López. Quiero ver si se me quedó alguien. Sí, se me quedó Irving. No me la ha mandado. Alexia Irving, mándeme la factura, por favor. Bye. Vaya, estuvo, todos estamos ahí cumplidos. Thanks God. Okay, guys. Thank you very much for your collaboration and the accomplish of this survey. Okay, continue with the class. Remember, we were in an activity. Okay, the 4 or 5 request.
Are you ready? Did you finish? Yes. Carolina, are you ready? Yes. Okay. So everybody is going to read your request. Okay, if remember you have four or five. Read yours, Carolina. Yeah. Read your request. I would like to repair the printer. Uh-huh. Carolina, what is the problem? It's broken. Uh-huh. Another problem? Is no work. Uh-huh, it's broken, so it's not working. Another problem? No enciende, no se consigue. It doesn't turn on. It doesn't turn doesn't on. Doesn't turn on. Okay, yes. Las cuatro eran. Yes, yes. yo pensé que solo la una. I would like to report TV. Mm-hmm. What's the problem? Doesn't turn on. It doesn't turn on either. Okay, thank mm-hmm. you. Okay. And number three, I would like to report DVD is broken. Solo esa hice. Okay, thank you. Corina? Yeah. Corina. I would like to repair two laptops. What are the problems? It is very slow. Second problem?
I want to repair to printer. Uh-huh. And what is the problem with your printer? Ahorita. He ran out of ink. Uh-huh, it is run up ink. Run up ink. It ran up ink. Run up ink. Ink. Uh-huh. Ink. Another problem? Solo esa hice también, teacher, solo dos. No more requests. Okay. No. Now continue, Edwin. I would like to report my printer. Yes. It's not printing. What else is happening with your printer? It's not printing. Mm-hmm. I would like to report my router. No internet access. I would like to report my CPU. In English, noise CPU, in the CPU. Edwin, CPU. Oh, okay, CPU. Uh-huh. What happened with the CPU? A funny noise in the CPU. CPU, perdón. It's making a funny noise. Okay, now, thank you. Continue, Karen, report your issues. Okay. I would like to report an issue with my LCD screen. The images don't appear. It has a dark phone. Number two, I would like to repair the screen of my computer. Number three, I would like to change the broken glass of my screen. And number four, I would like to call the tech support because my screen had a fault. Excellent, excellent. Everything is about your screen, right? Yeah. Okay, Carla, tell me. I would like to repair the computer thing. I would like to change my channel. I would like to repair my phone. I would like to repair the printer. Hey, you would like to repair your printer? Yes, it's good. But what is the issue? The printer does not turn on. It doesn't turn on. It doesn't turn on. It doesn't turn on. Is that everything, Carla? That's it? Okay. Kevin? Okay, I would like to check my printer. It tears the paper. ¿Me escucha? Yes, yes, yes. Second problem. Okay, continue. That is one issue. Now, issue number two, because remember four problems. ¿Eran cuatro problemas para la misma situación o eran cuatro situaciones distintas? Well, as you want, Kevin. I told you only one piece of equipment for problems. But some people made four pieces of equipment for problems. It's okay. But digamos que esa es la primera, okay. Second,
I would like to repair my laptop. It's broken screen. It has broken screen. I would like to clean my desk. It's very dirty. It's very dirty. What else? What else? I would like to adjust my air conditioning. It's very cold. Your air conditioner? Yes. Okay, your air conditioner is very cold. Okay, it's not functioning properly, right? Is that is not functioning properly because it's very cold. It is, your environment, the room is very cold. Finish, Kevin? Yes, finishes. Okay, thank finish. You. Now continue a little bit. I would like to repair the scanner because it crumples the paper. I would like to check my computer because it's very slow. I would like to change my printer because it's making a strange noise. I would like to check the phone because it sounds offline. Excellent, Lily. Hey, Lisbeth, are you going to participate? Did you make your request? Do you have your request, Lisbeth? Okay, so pass to Luis Angel. I would like to repair the printer. The printer is not working. I would like to change the computer. The computer is very slow. I would like to repair the internet. The internet doesn't turn on. I would like to install the new software. The laptop is disprogrammed. Okay. Now is the turn for Maria Veronica Pais. I would like to report a USB port on my computer does not recognize the memory. I would like to report a uses my computer does not recognize the mouse is wireless. I would like to report I use my computer to plug is cut off. I would like to report I use my computer two pins do not work. Okay, only remember if you're talking about one piece of equipment is doesn't. It doesn't work. Only that, Mayra. Okay, Marvin? About Marvin, I guess is okay. Mainly, I would like the lamp to buy the air conditioner one tour on. I would like the lamp repaired. The lamp is burned out. I would like him to fix the floor. The floor is raised and causes tripping. I would like to report a problem with my phone. The cable doesn't work and I can't use it. Thank you, Meli. I don't know if you have it, Nuria.
¿Hizo el ejercicio, Nuria? Yes. Okay, read it. I would like to repair the main computer. The system is slow. I would like to repair the CPU. It turns off and doesn't turn on. I would like them to repair the keyboard. The buttons don't work. Doesn't work. I would like to repair the printer. It is printing the copies wrong. Good job, Nuria. Okay, William. Ya lo estábamos extrañando, okay. William. Yes, estaba muy ocupada. Sí, de seguro por el trabajo de hoy de diciembre, ¿verdad? Que ya viene lo sí. Fuerte. Los aguinaldos tienen todo. Ajá, está trabajando en los aguinaldos. Sí. Start. I would like to report an issue with my router. The cable is broken. The second, I would like to report an issue with the printer. The printer doesn't turn on. The third, she would like to report a problem with the computer. The screen is frozen. He would like to report a problem with the desk. It's broken. Finish. Okay, guys. ¿Se acuerdan de que la vez pasada ustedes me dijeron que una actividad que habían hecho en el breakout había sido muy poquito tiempo? Me dijeron, ¿verdad? Y yo les dije que los iba a poner el siguiente día, pero lamentablemente Luis no vino ese día. Entonces yo dije, entonces lo voy a poner al final. Así que ahorita vamos a ir. Vamos a ver ese día. No me acuerdo quiénes eran los que dirigieron esos grupos. ¿Usted fue uno de los que lo dirigió, Luis? No, fue Meili. Ajá. Meili, ¿quién más? Karen fue otra, va. Yo creo que solo las chicas puse. Y Corina, va. Ah, pues sí, ya me acordé. Va, entonces sería Corina, Karen y Meili, ¿verdad? Ustedes son las líderes de los grupos. Ustedes van a dirigir la actividad. Recuérdense, ahí les mandé otra vez el link en el WhatsApp. Ok, como aquella vez yo se las había mandado, pero para que esté ya fresco allí. Ahí está en WhatsApp. Recuérdense que en esto no puedo entrar yo por la cuestión de los de derechos de terceros. Y solamente le voy a dar 15 minutitos. Creo que va a ser suficiente. Es otra vez ese mismo jueguito. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo nos queda.
Hello, Cori. Hola, teacher, no sé qué pasó. Quizá, yo creo que por error cerré la ventana de la sala por poner el juego. Bueno, como ya no pude entrar, no le pude decir a Luis, pero el mensaje le mandé a ver si entendió, pero voy a ponerla otra vez en la sala 1. Vaya, está bien.
Hello, Carla. Fue la primerita. Hi, teacher. ¿Qué tal? No disfruto las actividades. ¿Participó en las actividades, Carla? Sí, teacher. Pero no se han salido los demás compañeros. Sí, pero veo. Pero le pregunto. Sí. Vienen llegando todos. Ahorita vienen llegando, aterrizando. Remember, guys, your cameras. Cameras on. Cameras on, cameras on. Kevin, Edwin, Corina. Karen, Edwin, Carolina, your camera's on. Okay, guys, continue with the PowerPoint. Okay, you already practiced this. What happened with this? Déjeme ver que no me sale la opción de verlos a todos a ustedes. Okay, we already practice the use of could. Okay, how you use could for polite informal requests. The modal verb could is used for polite informal requests, remember? Okay, so you have, because it's a request, begin with the auxiliary, could plus subject plus verb plus base form of the verb plus complement. Example, could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? Okay, that is how you use could. Then how you use can. How to use can for informal requests. Can is used to ask informal requests. The structure can, subject, verb, base form of the verb, complement. And plus is for you to say, please. Okay, begin with the auxiliary. Okay, can you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? Okay, when we study the use of could and can, the difference is could is formal and can is informal. Could is polite and can is less polite. That is the difference. Now, here we have an exercise, guys. You are going to work this in groups again. Okay, I'm going to explain. In the part A, you unscramble the polite request. Okay, here you have the words in this order. You order the words to make the request. Okay, example, try on, can, jacket, red, eye. The correct is, can I try on the red jacket? Here, match the polite request with responses. Example,
Can you help me? What is the response? It's E, right? Oh, well, the finish, because this is finish the request. Say, so can you help me, please? Okay, letter C. Write a polite request. You want to try on the road code? Well, this is the example. You can use can or could in this case. Can I try on the red coat, please? Aquí le dicen que es polite porque usan la palabra please, ¿verdad? Pero ya sabemos que can no es muy polite. Es amable, pero es menos que el could, ¿okay? Pero si ustedes ya le ponen please, y él también es amable, ¿okay? Write polite request using can or could in the words below. Okay, try on blue dress. Can I try on the blue dress? Okay, that's it, guys. So, vaya, en esta sí van a participar los cinco, ¿verdad? Corina, Edwin, Karen, Luis, and Mail. Okay. Let's see. Yes, may I help you? Teacher, creo que de los que estamos aquí ninguno tiene compu para poder. Sí, en eso estaba. Ahorita voy a ver. Bye. Gracias. Karen. No pude entrar. No sé en qué grupo debo este. Según la asignación quedaba en el 1. Ah, sí, es que estaba en un grupo y ahí se empezaron a cambiar. Pero ya me voy a meter. Voy a le compartir.
La segunda sería, can I buy the blue hat, please? Yo creo que en este le va a salir mejor si escribe con el texto del PowerPoint. Porque es más chiquita, le da la opción de escribir la letra más chiquita. Ahí en Zoom lo está escribiendo, ¿verdad? Sí, el Zoom lo da más grande. Trate y no, pues pásese mejor el del PowerPoint. Porque ahí le da la opción de hacer la letra más chiquita. Sería en insert, ¿verdad? El texto. Vamos. Como es el PDF, es el PDF, es la cosa. En el PDF, es verdad. Escriba ahí a ver si cómo se le ve el texto. Porque si no tendría que compartirlo, porque en compartir es que se puede ver más. Sí, pero sí le va a quedar bien así, ya vi. Okay. William. Sí, teacher. Por fin lo atrapé. Dígame. Mira que hace días que estaba queriendo que se quedara, pero como no me contestaba. ¿Se queda hoy, oiga, William? Los 10 minutos. De acuerdo, cuando teacher. Termine la clase. Sí, no hay problema, teacher. Ok, thank you. Tell me, please. Can you help me, please? Le falta la P a help. Can you help me, please? Yes. Vaya, de ahí dice match the polite requests and responses. Por eso creo que ahí es can please. No, así lo dejamos. Sí, está bien. Vale. Ah, pues seguimos con la otra. La segunda, la tercera. Ajá, la tercera. Okay, sorry, but the well, number two is, can I buy the blue hat? The blue hat. The blue hat. The blue hat. Please. Ahí está.
Seguimos con la 5, dejamos esa de último porque esa no entiendo. Okay. Can I? Vamos a poner cool. Y credit card. Cool. I pay. Bye. Credit card. Can I see some blue ties? Blue, yes. Blue ties, please. Gracias.
dice. En esta. En esta. Sería la A, ¿será? ¿Puedo probarme este vestido? No. Quiero ver. By credit card. And I pay by can pull and the words below this. Ese sí, ¿verdad? Can I pay by credit card, please? What? El otro, can you help me, please? Can you? Excuse you. Quiero ver. No veo. Como dice ahí, este. Ah, can pull. Dice, can you help me, please? Can you help me? ¿A dónde le hemos puesto así ahí? Arriba. Ahí está. En la 5. Can you help me, please? Ah, sí, sí. Can you help me? Y la otra es, can you o can I? Sería, can I try on? Size, pero ahí le hace falta algo, ¿verdad? Ajá. Un número. Pongámosle shoes, no sé. Ah, no, no, si ahí tiene el 7, o sea, ahí. Oh, no, no es el.
I try on. Size 7. So guys, in the letter C, number 4, is could the sales assistant bring, no two, erase two, bring, and erase two, quítenle el tú, y quítenle el you, póngale me. Porque es a mí, ¿verdad? Would the sales assistant bring me a size 10? Question mark. Bueno, ya estaba ahí. Okay, you finished, guys. Okay. You are ready. Les voy a poner a los demás que ustedes lo compartan, oigan. Solo para que vean cómo quedaron las respuestas. Okay. Plazo tienes que comprarlo vos. ¿Dónde miren las tipos de notar? We always listen. Okay. Solamente Edwin va a compartir ya para que ustedes chequen como las respuestas, okay, Edwin. Okay, only see the answers. Yes.
Okay, thank you, Edwin. Okay, guys, we finished the class and we finished the course. It was nice. It was glad for me. It was a pleasure to have you as students. And let me tell you that you finished the platform. Lo que quise decir es, todos terminaron la plataforma, todo está bien. Okay. Y creo que fue un excelente grupo. Lastimosamente, algunos no se pudieron conectar así en forma participativa, ¿verdad? Espero que solo haya sido por la temporada, ¿verdad? Ya en otros cursos, pues si primero Dios continúa, traten de hacerlo hoy en forma activa, ¿verdad? Para que aprovechen los cursos al 100%, ¿verdad? Entonces solamente eso, guys, y les deseo la mejor de las suertes, ¿verdad? Que les vaya bien, ¿ok? Only William stay. Ok, see you. Bye bye, guys. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, teacher, for everything. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Okay, William, si quiere comencemos. Solo quedan como menos de 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Un poco ocupado, como les he mencionado, pero ahí vamos. Ya ha tocado así, quizás ese trabajo, ¿verdad? El suyo. Sí, fíjese que, bueno, más que todo, como de acá a la época de. Estamos en la época de pago, ¿verdad? Entonces, sí, me toca hacer, elaborar bastantes reportes para pasar a tesorería, que son los que se encargan de los pagos. Entonces, sí, me ha tocado bastante pesadito. Sí, como en el comienzo del curso, usted se conectaba y participando, ¿verdad? Ya después ya no lo vi mucho. Le voy a decir, porque tiene... Sí. Llegó participando hasta el noviembre 20. De ahí hizo cuatro sesiones de oyente. Pero bien, ¿verdad? Ojalá de que le haya servido de algo el curso, de que haya, lo haya aprovechado personalmente. ¿Cómo lo sintió usted? ¿Que avanzó un poco? Sí, teacher, la verdad, sí, pude expandir más lo que había entendido en lo que es en el módulo 1. Pude comprender las cosas mejor y la aplicación, ¿verdad? Siento yo que en el básico 1 fue, como dice, ¿verdad? Básico, y en este 2, pues, pude expandir un poco más lo que aprendí en el 1. Y lo único que sí, cabal, desde la fecha 20, fue cuando comencé a, bueno, comenzaron a solicitarme muchos reportes y también fue cuando me perdí un poquito en los temas, me costó un poquito más comprenderlos. Sí, es que cuando... Más que todo. No es lo mismo de oyente. Y lo que sucede es que cuando ya usted, aunque esté de oyente, ¿verdad? Pero como no es participativo, no es lo mismo. Entonces usted ya después pierde el hilo. Pierde sí. Lo sentí bastante, porque, por ejemplo, el present, simple, future, creo que es, ahí me confundí bastante en utilizar las palabras, ¿verdad? ¿Pero lo logró superar o todavía no lo entiende? Aún no, teacher, porque como no he tenido el espacio de meterme así de lleno, estuve leyendo, ¿verdad? Lo que pude. Siento que lo entendí, pero cuando intento hacer ejercicios, ya me confundo de nuevo. Sí. Fíjese de que nosotros vimos el present continuous, lo vimos para tres propósitos. El primero que se vio fue para futuro, ¿verdad? Y el segundo fue para acciones. Bueno, el tópico, como yo les dije, era de que era temporary situations, o sea, situaciones temporales.
pero había que contrastarlo con el otro que era con actividades no finalizadas. ¿Cuál era el, bueno, lo que le voy a decir, lo del presente continuo es para futuro? Muchas veces este tiempo algunos no lo entienden o no lo usan, no lo ponen en práctica en su hablar diario porque en español no existe. Ese tiempo no existe en español, entonces ahí es donde quizás la gente como va como cuadrando lo de español con lo de inglés, ahí es donde no lo usan. Fíjate que yo conozco mucha gente, inclusive yo no lo uso. Es raro que lo use, es raro, rarísimo. Entonces, pero ese tiempo futuro, como estábamos diciéndole, para que se distinga del futuro, del presente, tiene que haber un contexto. Ya digamos en la plática que tienen las personas, digamos aquí, como nosotros no tenemos conversaciones, ¿va? Solamente hacíamos ejercicio. Pero digamos unas personas están hablando en inglés, entonces ya dentro del contexto ya saben que están hablando de una situación del futuro. O sea, están hablando de actividades de mañana, por ejemplo, entonces yo no necesito decir tomorrow. Por ejemplo, ya mañana estamos hablando de qué actividades vamos a hacer mañana, digamos la práctica, y de repente yo le digo, I'm eating pizza, entonces no menciona la palabra tomorrow, pero ya se sabía que estamos hablando de lo de mañana. O sea, I'm eating pizza. Sí. Entonces, pero si en el contexto no se sabe de lo que está hablando, es mejor decir la frase de tiempo. Por ejemplo, tomorrow, in a few minutes, later. Todas esas frases eran ahí que pegaban, ¿verdad? Later, in a few minutes. Que dan la pauta de que sí es en el futuro. Pero eso es lo que yo les decía a ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que distinguía el presente del futuro. Y también, si vamos a hablar del present continuous como un futuro, tenemos que usarlo solo en situaciones que ya las decidimos, era una de las características, que ya las decidimos y que ya organizamos, ya los hicimos todos los arreglos para que suceda. Como serían, por ejemplo, la hora, el lugar de lo que se va a hacer. Entonces es una acción que ya tenemos encima y ya la planificamos todo. Ya está bien organizadita, pero está para el futuro. Entonces, allí ese lo expresamos con present continuous. O sea, el ejercicio, si usted va a hacer un ejercicio, tendría que tener el ejercicio, las palabras tomorrow, later, in a few minutes, next week, para que usted entienda que estamos hablando del futuro, no del presente. O si no, tendrían que darles un contexto. El ejercicio, que usted entendiera que están hablando del futuro. Ahora bien, en las que vimos en el presente, vimos acciones que usted está haciendo en el momento y usted las puede ver. Entonces usted va a decir en el presente continuo acciones que usted puede ver. Por ejemplo, en este momento yo estoy explicando. The teacher is explaining the class. The student is listening to the teacher. The student is writing. Todas esas acciones, digamos, ahorita yo las puedo ver. Bueno, no, ya dejo de escribir. Entonces, acciones que podemos ver, a esas le llaman unfinished situations. O sea, acciones que no se han terminado y las podemos ver. Pero no necesariamente es que algunas acciones que hacemos en el presente tenemos que verlas, sino que hay unas acciones que están en desarrollo en un periodo del tiempo, pero es un, digamos, una semana, es más largo, ¿verdad? Son acciones que estamos desarrollando. Por ejemplo, usted está escribiendo reportes, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Ahí pega a decir these days, porque son estos días. Entonces usted está haciendo reportes, ahorita no lo está haciendo, pero usted dice que sí lo está haciendo porque usted lo está escribiendo en estos días. En eso está trabajando. Entonces, I am writing reports. Usted puede decir en este momento, I am writing reports. No lo está haciendo, ¿verdad? Pero
es una actividad que está en desarrollo en esta semana, digamos, o en el mes, o en el periodo que, bueno, the reports about the payments, ¿verdad? Acerca del pago, porque usted no va a pasar en el pago toda la, quizás solo una semana pasa trabajando en eso. Sí. Entonces te va a decir, I am writing the reports, the payment reports, this week. O sea, esta semana, this week. Entonces el presente continuo lo usamos para el presente en esas dos situaciones. Acciones que vemos y acciones que están en desarrollo. No es necesariamente que lo veamos en el momento que se dice, pero están en desarrollo. Cada uno de los tiempos que le acabo de explicar tienen sus time expressions, tiene sus frases de tiempo que ayudan a entender mejor cada situación. Entonces, eso lo expliqué yo en lo del PowerPoint. No sé si usted pudiera revisar los PowerPoint de esos temas para que se los aprenda. ¿Cuáles son? De, pues, según cada uno de los tres usos del present continuous. Eso es lo único que le puedo decir, que lo revise, pero no sé si le ayudó un poquito más la explicación que le di. Sí, me queda un poco más claro. Ajá. Sí, me quedó más claro, ticha. Bueno, y en cuanto a la plataforma, no le digo nada porque sí, ya la llenó, ya vi. A todos sí, los tengo bien chequeaditos. Sí. Es que tuve problemas con la plataforma, pero ya la llenarlo llenó, todo, ¿verdad? Sí. Así es. Vaya, William, entonces es lo más que le puedo ayudar por el momento. Les sugiero que vuelva a ver los videos de esas clases y vea las de PowerPoint. Los que yo mando ahí en el WhatsApp. Vuélvalos a ver y repase un poquito. Haga los ejercicios que están ahí. En esas presentaciones. Ajá, sí. Haga los ejercicios. Sí, traté de hacer otros, pero quizás como que no son tan, como usted dice, ¿verdad? Que necesitan las time expression y esas no traían, como ahí enmarcados eso. Entonces me confundía un poco. Pero creo que con lo que me acaba de decir me queda un poquito más claro, teacher, y voy a resolver primero lo de la, sí, de la diapositiva. Lo del PowerPoint, hágalo y vea también los videos, ¿verdad? De estas clases. Sí. Y le aseguro que se le van a despejar la turma. Allá sí, pues, William. Entonces fue un gusto haberlo tenido como estudiante. Ok. Bye bye. Gracias, have teacher. A nice night. También. Le agradezco también mucho por compartir su conocimiento. Y con gusto. Okay. ¿Verdad? Bye. Gracias. Good night. Good night.